Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. El arte de la seducción tiene muchos secretos. Y hoy quiero revelaros uno de los más importantes. Todo ser humano tiene un perfume especial, una esencia que te puede repeler o te puede atraer. Es importante conocerlas, distinguirlas para usarlas en nuestro favor. Si habéis estado en alguna perfumería alguna vez, sabéis que hay unos pequeños cartoncitos secantes, blancos, son para tomar pruebas de perfume. Yo quiero tomar una prueba de cada uno de vuestros perfumes. Para eso, traje unos papeles secantes un poquito más grandes para que los vea la audiencia también. Buenas noches. Paz. Coge uno, por favor. ¿Qué quiere que haga? Coge uno. ¿Qué? Mira. Es que no puedo dejar de mirarte. Mete los deditos. ¿Aquí? Así, coge uno cualquiera. ¿Y por dónde me lo paso? Pásatelo suavemente. Suavemente por el dorso de tu mano para impregnarle tu fragancia. Pero aquí no huele bien, donde huele bien es mi fragancia. Pásalo. ¿Eres vaquero? Pásalo por las partes de tu cuerpo que crees que más esencia tuya pueden dejar. Ay. Ay. Esto no puede fallar. Ya está. Sí, mételo donde va quieras. Va a tener para un mes. Ahí está. ¿Y ahora cómo sé yo cuál es la mía? Mira. Extiende tu mano. Sí, sí, sí. Ay, la rodilla. Así. Que me deja la rodilla. Así está bien. Me permites, ¿verdad? Te permito, te permito. No me vaya a pasar la lingüita, que para eso no estoy, ¿eh? A ver, la otra. A ver. ¡Miau! Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Ay. Es esta. ¿A ver? Sí. Sí, a palometa con roquefort. Esto. Claro. Entiendo. La verdad es que no lo huelo. Entiendo que yo algunos. No lo huelo, Dani, huélelo no tú. Se lo puedan creer, pero. Huele a es mí. Que es. Huele es a mí. Seguro, mira. Neroli, tiene un poco de neroli. Un poco de almizcle. Almizcle. Ay. Almizcle no natural, blanco. Ay. Unas notas de albahaca. Mira, entiendo que al ser esto televisión no puedo nombrar una marca, pero dime una cosa. Tengo un problema. Que no me acuerdo el nombre de la colonia. No me acuerdo. Es que no lo sé. ¿Le puedo llamar a mi hija, que es la que me la ha regalado? Sí, ve llamando si quieres. Ve llamando. Mientras, si ella. Mientras ella llama, por favor. Claro, para asegurarnos. Pues ya verás que yo lo paso por casa. Coged una. Es para Zuli, la tuya es para Zuli. Sí, pasarla por el dorso de vuestra mano suavemente y sin marcar la carta para no dejarme ninguna, ninguna señal a mí. Y vais a ponerle vuestro nombre bien grande por un lado, por un solo lado, ¿sí? ¿Vuestro nombre, no? Sí. Bien. Ya le habéis puesto vuestra esencia. Cada ser humano tiene un perfume diferente de todos los no, demás. Claro. Es una especie de ADN, de huella digital. No me coge el teléfono, niña. Risto. Edurne. Dani, ¿se ven bien? Ahí, separadas y perdidas. Qué sexy. No solo eres. Eso, sino cortado y mezclado. Y ahora, déjenme ver si puedo conseguirlo. Por favor, extiende tu mano, Dani. ¿Cuál quieres? Esta. Venga. Se está enamorando. Perdón. Tú te has estado rascando. Hoy no has hecho mucha cosa, ¿no? No paso por casa. No, no paso por casa hoy. ¿Y qué es lo último que has comido? Anacardos. Anacardos. Es correcto. Sí, huele esto a fruto seco. Sí, está seco.
Y hace mucho no te lavas las manos, ¿no? Bueno, no hace falta que lo conteste. 6, 7 años. Déjame intentarlo. Como saques un anacardo, te quedas solo. ¿Cómo? Hombre, ahí lo tienes. Salió rápida. Es esa. Es la mía. ¿Y ahora, Edurne? Fíjate, ha hecho así. No, no extiendas tu mano. La carta. Tu esencia llena toda esta sala. ¿Pero por qué? Permíteme. Permíteme. Venga, que a mí tampoco me ha gustado. Date cabrea. Siento notas. Siento notas a mandarina, cítricos, naranja, un dulce olor a caramelo. Hueles como un bombón. Sí, claro, como un bombón. ¿Entiendes lo que te quiero decir, verdad? El bombón se derrite con el sol. Déjame ver si puedo encontrarla. No, no me refiero a esta. Me refiero a esta. Muy bien. ¿Es tu firma? Esta es la mía. Rito, ¿a qué huele? Gracias. Cuidado. Risto. Cuidado, Risto, ¿a qué huele? Que vas al olor a carbón ahora, ¿eh? Cuidado. Ale, se corta. Bueno, Risto. Ay, por favor. ¿Qué hay? Extiende tu mano, por favor. Claro. Esto es magia de verdad. Ver este momento. Ale, se corta o algo así. A huevo podrido. A huevo por ello. Risto, que te está gustando la bobadina, ¿eh? Perdona, Risto. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, espero que no te moleste. ¿Has estado cambiando pañales recientemente? Ya me gustaría. Déjame oler una vez más, por favor. Pero no, llevo unas cuantas horas aquí, sí. Bueno, voy a intentarlo. Que huele a mierda, vaya, mi madre. No, la de Roma no, huele a gloria. Roma huele a gloria. Déjame intentarlo. ¿No? ¿No? No. Yo con la nariz que tengo acierto seguro. Mira, Miguel Poveda. Ay, ay, que se la ha tragado. Ojo, lluvia, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Perdón, es que es un olor que se te mete muy adentro, ¿sabes? Uy, las papilas. Es tu firma. Sí. Antes, os he dicho que os iba a enseñar un secreto de seducción. Pero el secreto nos lo revela Risto. Porque el perfume de la seducción emana de la esencia del alma. Y ese perfume no se compra en perfumerías, ni se compra ni se vende. Risto, consérvalo siempre. Soy Darío Proximity, seductor profesional. ¡Muchacho! ¡Oye! ¡A lo del concurso! ¡Proximity! ¡A lo del concurso! ¡Darío, ven aquí! Exagerado. Darío, a Proximity, a mí. Ostras. No me huelas la mano a mí, que acabo de comer sushi sin palillos. Igual te mato la pituitaria. En una frase, Risto, valoración. Es que me cuesta mucho ser objetivo con este número. Sí. Pero como es mi trabajo serlo, lo voy a hacer. Encontrar 4 cartas en una baraja no es la primera vez que lo veo. La última sí que me ha sorprendido. Esa sí que es la primera vez que lo veo.
Enhorabuena. Muchas gracias. Bien. Gracias. Una frase. Totalmente de acuerdo, porque yo te iba a decir que quizá el número se me estaba haciendo un poquito largo, porque es verdad que no había nada un poquito especial, pero coincide el último número. Felicidades. Gracias. Te voy a decir una cosa. El cierre también me ha parecido brutal, el último número, pero esperaba que cabrearas un poquito más a Risto. Con lo que sufrió contigo en las audiciones, en toda tu parafernalia de seductor, me esperaba un poquito... Me he propuesto seducir a Risto esta noche, no a cabrearlo. Te agradezco el detalle, pero yo vengo seducido de casa. Él, antes de venir aquí, lo tiene todo hecho en casa. Paz Padilla. A mí me ha gustado el número y la verdad es que la carta de Risto te ha costado tragarla, ¿no? Normal, nos pasa todo, cariño. Pero lo has hecho muy bien, felicidades.